Narón retrocedió al medievo este fin de semana. El Parque del Río Freseiro acogió el pasado viernes, a partir de las 6 de la tarde, la apertura del mercado medieval organizado por el Ayuntamiento. La cita se prolongó durante todo el fin de semana, donde se reunió un centenar de puestos de venta de diferentes productos artesanos y gastronómicos, al tiempo que se incluyó una variada programación dirigida para todo tipo de público. Se trataba de una cita festiva del calendario anual de la ciudad que cada año reúne a más personas en Freseiro en una zona ambientada para la ocasión. En la jornada del viernes, tras la apertura de los puestos, hubo un pasarrúas musical a cargo de Trifolk. Y posteriormente comenzaron los espectáculos a cargo de Humans No Limits, y además de un espectáculo de fuego, circo y aéreo. Entre las grandes novedades que se presentaron este año fueron el gran torneo medieval, que se representó en el parque, en el que participaron dos caballeros recreando peleas a pie y a caballo con lanzas y espadas, y que se pudieron ver tanto en la jornada del sábado como la del domingo. Además, visitaron este mercado personajes del medievo interactuando con el público, aparte de otros personajes musicales. Un evento que también pensó en los más pequeños de la casa, que pudieron disfrutar de un espacio infantil con mesas de juego, con una noria, sillas voladoras, y pudieron iniciarse en la práctica de la arquería con la ayuda del maestro arquero Regino.